Cuando tenía alrededor de 12 años de edad, mis primos y yo decidimos ir a la feria, que es un parque de diversiones donde hay estos juegos mecánicos. Nos quisimos subir a un juego en particular que se llama Los Troncos, que es pues un juego de agua en el que vas primero por un caminito, después está la subida, después la bajada y es un splash. Ahorita veo esa subida y digo, bueno, sí, la verdad es que es una subida muy chiquita, pero en ese momento era una subida enorme para mí. O sea, la bajada se me hacía algo totalmente terrorífico. Pero bueno, en ese momento dije, ¿sabes qué? Vamos a subirnos, nos pusimos en la fila para subirnos y los nervios poco a poco iban pues incrementando. Estuve toda la fila pensando en malas cosas, en malos pensamientos y dije, ay no, pues no me gusta ese sentimiento de cuando estás bajando y que se siente el estómago todo feo, no me gustan las alturas, no me gusta la velocidad, no me gusta nada de eso. Total, terminamos la fila y nos subimos al fin a nuestro carrito. Y empezamos a ir por este paseo en agua en el que, pues bueno, la verdad está muy bonito, solo que yo en ese momento no estaba bien, de verdad estaba cada vez los nervios estaban comiéndose mi cuerpo. Cada segundo que pasaba yo estaba más nervioso. Llegamos a la subida y empieza a subir el tronco. Y yo para eso yo en serio estaba muy muy mal. Ya no podía pensar bien, ya no podía pensar racionalmente. Lo único que podía pensar era en salvarme, en mi instinto de salvarme. Como si la bajada fuera mi muerte y yo tuviera que evitar eso a toda costa. Y eso fue lo que hice. Me quité el cinturón o lo que sea que me estaba deteniendo y me salí del juego mecánico. O sea, literal, me paré en el asiento y me salí a la subida. Tuvieron que detener el juego. Los de la feria se pusieron muy locos. Me dijeron que no podía hacer eso, que era muy peligroso. Y la verdad es que tenían razón. Era muy peligroso. Es muy peligroso hacer eso. Eso es mucho más peligroso que la bajada. Pero en ese momento yo ya no podía pensar. Yo estaba en un grado de nervios y en un grado de miedo que sentía que controlaron mi cuerpo y fue así. Entonces mi primer instinto fue bajarme. Ese fue el primer ataque de ansiedad que yo recuerde que haya tenido. Claro que en ese momento no sabía pues lo que era. Yo pensaba que eran nervios o miedo normal. Y eso es lo que pasa con la ansiedad a mi punto de vista. En una situación en la que cualquier persona normal le da un poco de nervios, le da un poco de miedo, a una persona que tiene ansiedad le dan esos nervios y le da ese miedo, pero a una potencia inimaginable, de verdad. Es algo muy difícil de explicar, muy difícil de entender, sin embargo es algo real. El año pasado, alrededor de abril, mi familia y yo nos fuimos a la playa y estando en la playa nos quisimos ir a una islita en barco. El viaje era como una hora y media en barquito. Y pues ya estando ahí, estando de nuevo en una fila para subirnos al barco y después irnos a la isla, mis malos pensamientos empezaron a incrementar. Al principio empezó como un ay, igual y me mareo, porque había una señora que estaba vendiendo Dramamine, esta medicina para evitar el mareo. Entonces fue lo que hizo clic y dije, no, o sea, igual y me mareo. Después fui incrementando y empecé a decir, ¿qué tal si me mareo? ¿Qué tal si vomito? ¿Qué tal si me la paso mal en una hora y media de viaje? ¿Qué tal si el barco se hunde? ¿Qué tal si yo qué sé? O sea, cualquier cosa mala que podría pasar yo la tenía dentro de mi cabeza. Entonces poco a poco los nervios y el miedo iban incrementando y se iban apoderando de hasta mí, que llegó el momento de subirnos al barco. De nuevo, yo ya no tenía el control de mis acciones ni de nada. Entonces, lo único que no quería hacer era subirme al barco. Y no me subí. En ese momento, yo me regresé al hotel caminando. Y ahí fue cuando dije que igual había algo mal en mí. Porque no se me hacía muy lógico que toda mi familia se haya subido. Y que yo no me haya podido subir. Que se hayan subido niños súper felices sin nada de miedo. Y que yo por el miedo no haya podido subir. Entonces fue cuando empecé a averiguar qué es lo que tenía. Así que decidí ir con un psicólogo. Con el psicólogo le expliqué esto y le dije, mira, yo la verdad no quiero que esto sea un problema más grande en mi vida. No quiero llegar a un punto en el que no me pueda subir a un carro por miedo y por ansiedad. Entonces empezamos a trabajar en eso. Ahora, yo en ese momento no sabía y hasta la fecha tampoco sé en qué situaciones exactas se dispara esta ansiedad. Pero tuve que rechazar buenas oportunidades de vida porque en ese momento no me sentía con la fuerza de hacerlo. Un amigo youtuber me invitó a cantar
en los premios MTV Millennial Awards. Y yo al principio dije, güey, o sea, neta, claro que voy, es una oportunidad de nuevo, única en la vida. Le dije que sí como un mes antes de los premios. Y después de una semana, me acuerdo que yo ya no podía vivir bien. Siempre que comía, llegaba este pensamiento de los premios, de qué tal si no canto bien, qué tal si se me sale un gallo, qué tal si me resbalo, qué tal si vomito ahí, qué tal si lo que sea. Sentía, ¿no?, como que me llenaba y ya no podía comer. Entonces empecé a comer muy mal. Empecé a dormir muy, muy, muy mal, que es algo que casi nunca me pasa a mí. Tenía pesadillas a cada rato, no relacionadas con el evento, sino relacionadas como con el miedo, con cualquier... O sea, yo siempre tenía pesadillas. Y cada día iba aumentando, o sea, fue muy progresivo, pero cada día me sentía yo peor, hasta que llegó un momento en el que dije, no, no puedo. Una semana antes le cancelé y le dije, lo siento, no puedo ir. En ese momento lo que yo estaba pensando es, mejor le cancelo una semana antes a cancelarle media hora antes o ya a punto de subirme al escenario y que me bloquee y no pueda subir. Tiempo después, otro amigo youtuber me invitó a ir a Australia a entrevistar a los actores, a todo el elenco de Aquaman. Y yo, de nuevo, al principio dije, claro que voy. Es una oportunidad única en la vida. Cuenta conmigo. Y ahí, como ya había tenido este evento de los premios MTV, yo sabía que algo podía hacerme sentir mal, sobre todo con el vuelo, porque el vuelo pues era 12 horas y me daba bastante miedo estar en un vuelo así, tan largo. Yo nunca había estado en un vuelo tan largo en mi vida. Así que en ese momento decidí casi ni tocar el tema, no toqué el tema con mi psicólogo, no toqué el tema con casi nadie y dije, bueno, si no lo pienso... tal vez lo logro. Así que llegó el día de irme. Me fui al aeropuerto. Yo ya había dejado videos programados. No me sentía nada mal. No fue como los premios MTV que yo sentía que fue progresivo los días anteriores. No, yo me sentía súper bien. Y al llegar al aeropuerto, no sé qué pasó. Como que se prendió un switch. Yo me bajé del coche. De la nada me dio un ataque de ansiedad. Me tuve que ir a vomitar a un bote de basura. Le hablé a mi psicólogo, le dije, oye, es que tenía un viaje, bueno, tengo un viaje a Australia y no sé si pueda ir. Empecé a llorar horrible, pero después me calmé un poco. Entonces decidimos entrar al aeropuerto, ahí estuvimos un rato, fui a documentar mi maleta, después fui a cambiar pesos por dólares australianos, creo, o pesos australianos, no sé. De nuevo me empecé a sentir muy mal, tuve que ir al baño a vomitar. Me puse a llorar en medio del aeropuerto sin importarme que nadie... que alguien me viera. Me llegué a sentir tan mal que empecé a decir, no quiero ir, no puedo ir. Y se lo decía a mi psicólogo, yo estuve hablando con mi psicólogo como por una hora. Me decía, no puedo ir, no puedo. Esto entre lágrimas y entre que tenía que ir al baño a vomitar, le decía, no puedo ir. Media hora antes de subirme, cancelé. Porque en ese momento, de nuevo, lo único que no quería era subirme a ese avión. Ahorita lo pienso racionalmente y digo, güey, realmente no había ningún peligro tal cual. Pero en ese momento yo decía... ¿qué tal si el avión se cae? ¿Qué tal si me da un ataque de ansiedad en el avión? ¿Qué tal si me llego a marear en el avión y empiezo a vomitar y me la paso terrible durante 12 horas de vuelo? ¿Qué tal si no puedo hacer casi nada en 15 horas? No está mi familia, no están mis amigos, no está mi novia, no está nadie para que esté ahí conmigo y me apoye, no hay nadie. De verdad, no pude. Tuve que cancelar. Les digo que esto de la ansiedad es algo muy difícil de entender. Muy poca gente lo entiende cuando yo lo explico. Y no sé si ustedes logren entenderlo al 100, pero el chiste es... en la situación en la que una persona normal le da un poco de nervios, a una persona con ansiedad, esos nervios son inimaginables, de verdad. Después de todo esto de Australia, dije, ¿sabes qué? Necesito más ayuda. O sea, sí iba con el psicólogo y me iba bastante bien, pero pues necesito un poco más de ayuda. Y afortunadamente, la mamá de una de mis mejores amigas es psiquiatra. Y ella me conoce desde casi toda la vida y pues fui con ella y me recetó unas pastillas para la ansiedad. Entonces empecé a tomar estas pastillas. Mucha gente como que tacha el hecho de estar tomando pastillas, como que te tachan de loco o así como que no les gusta que hables de eso, pero realmente es bastante normal. O sea, no es así como que las pastillas me pongan lelo todo el día. Lo que mi psiquiatra me explicó es que hay ciertas neuronas en mi cerebro que no sobreviven, ya sea que se mueren o que se las comen otras neuronas. Por lo tanto, no hay un balance en mi cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas pastillas? Es que hacen un balance. Balancean todos los químicos y las neuronas y todo ese rollo. Entonces, de cierta forma, ya no pueden de repente darte un ataque de ansiedad así de la nada. Lo que me pasó en Australia es que yo iba normal así y de repente algo, una chispa encendió un fuego enorme y no podía controlarme, de verdad. Muchos fragmentos de ese día no me acuerdo, los tengo como borrosos. En ese momento yo me acuerdo que toqué fondo. En ese momento dije, la ansiedad va a formar parte de mi vida
siempre. No le veía el final. Es como entrar a un túnel y no ver el final. De verdad, fue un sentimiento muy, muy feo. Me sentía muy perdido, me sentía muy, muy triste. Muy derrotado. Y muy, muy, muy débil. Pero bueno, seguí yendo con el psicólogo, seguí tomando mis pastillas. Todo iba mejorando poco a poco hasta que llegó el 1 de noviembre del año pasado. Ese día yo tenía un viaje a España. Ya había comprado los boletos desde antes de que me pasara todo esto de la ansiedad. Yo ya había comprado los boletos porque siempre he querido ir ahí, porque ahí tengo familia y quiero conocer a mi familia de allá. Pero de nuevo, el obstáculo de un vuelo de 12 horas estaba ahí presente. El lado positivo es que yo ya sabía que me podía dar un ataque de ansiedad en el aeropuerto o antes de, o lo que sea, y yo lo estaba tratando mucho con el psicólogo y también ya estaba tomándome las pastillas. Entonces realmente tenía muchas herramientas para que me fuera bien. Toda mi familia me estaba apoyando, mi novia me apoyó muchísimo. Era una lucha que decía, yo quiero lograrlo. Y sí me llegué a sentir mal algunos días antes de irme. Y me acuerdo antes que antes de irme al aeropuerto también me sentí muy mal y casi me dio un ataque de ansiedad. Pero luché con todas mis fuerzas para que no me diera nada y para que me fuera bien. Fui al aeropuerto, mis manos estaban sudando, los malos pensamientos igual empezaban a incrementar, solo que yo ya estaba muy mentalizado a cambiar los pensamientos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un mal pensamiento así de que el avión se va a caer, tienes que reemplazar ese pensamiento negativo por uno positivo. El avión se va a caer es reemplazado por tengo 12 horas conmigo mismo. Me van a dar ganas de vomitar o me la voy a pasar mal, es reemplazado por voy a estar a más de 10.000 metros del suelo volando en el cielo. Es cuando más vivo me debería de sentir. Y lo que yo pensé fue, voy a ir a desayunar al aeropuerto. Fui al aeropuerto, me sentía bastante bien. Desayuné ahí, me sentía de nuevo bastante bien. Fui a documentar después mi maleta y me sentía muy bien. Y yo estaba concentrando toda mi atención en voy a ir a documentar mi maleta. Y después voy a ir a cambiar pesos mexicanos por y euros. Después voy a caminar media hora por el aeropuerto. Voy a pasar seguridad. Voy a llegar a la sala de espera. Todo cosa por cosa. Entonces, llegué a la sala de espera, yo estaba bastante tranquilo. Y anuncian que ya se pueden subir los pasajeros al avión. Ese momento, yo creo que fue el peor momento de todos. Yo estando en la fila, esperando a subir, estaba aterrado. Pero dentro de mí, yo pensaba, ¿sabes qué? Todavía puedo no irme. O sea, siempre está esa así opción. Así que llego al final, doy mi pasaporte, doy mi pase de abordar. Entro al avión. Y en ese momento era, ok, estoy caminando en un avión. Todavía puedo no subirme al avión. Así que llegué con la sobrecargo y antes de sentarme le dije, oye, todavía no sé si me voy a subir, o sea, si me voy a ir en este avión. Entonces, cuando sea la última oportunidad de que yo me salga del avión, ¿me lo puedes decir? Y como que al principio ella me vio muy raro, pero dijo, bueno, está caminé, bien. Caminé, llegué a mi asiento, le expliqué lo que me pasaba a la persona de al lado. La persona de adelante nos escuchó y se acercó conmigo y me dijo, tranquilo, yo he viajado en estos vuelos como 80 veces en mi vida y al final ya para mí son súper aburridos, casi no hay nada de turbulencia, el avión es bastante grande. Yo sí estaba un poco más relajado, o sea, estaba sorprendentemente relajado. Yo me acuerdo que me sentía muy sorprendido de lo relajado puse que estaba. Puse mi maletita en el maletero de arriba, puse mi celular en el asiento de adelante. Y casi casi de que me estaba acomodando y llega la sobrecargo y me dice, esta es tu última oportunidad de irte en este y me acuerdo que en ese momento sentí un escalofrío desde la punta de la uña de mis pies hasta la punta de mi último pelo de la cabeza. Y sin pensarlo demasiado, porque ya lo había pensado demasiado, la volteé a ver y le dije, me quedo. Y me quedé. El avión despegó y durante 12 horas más o menos me sentí muy bien. Estuve en España varias semanas, después me fui a Londres, igual en avión, y todo fue muy bien. Y después regresé aquí a México. Fue una felicidad tan grande el haber conocido a la familia de parte de mi mamá, el lugar donde mis papás se casaron, el lugar donde mi mamá vivió un montón de años. Después conocer Londres, que es una ciudad que yo siempre, siempre, siempre quise conocer. El viaje fue tan magnífico que casi ni tenía tiempo de sentirme mal. ¿Y por qué les comparto eso? Porque yo, cuando estaba en el peor momento, cuando había tocado fondo después de haber cancelado lo de Australia, cuando pensaba que esto de verdad no tendría un final, a mí me hubiera gustado ver este video. Un video de una persona que ya pasó por eso y que dice,
sí hay final. Sí hay una luz al final del camino. Sí lo puedes lograr. Sí puedes vencer la ansiedad. Siempre y cuando te levantes todos los días dispuesto a luchar por quien quieres ser tú, por lo que quieres hacer con tu vida y por lo que quieres lograr. Ahora, yo sé que, al menos para mí, todavía no llego al final. Pero ya hice un logro que hace unos meses pensaba imposible. Y me di cuenta de que, en serio, si te lo propones y con ayuda de tu familia y con ayuda de tu pareja, si es que tienes, o de tus amigos, o de un psicólogo, o de una psiquiatra, o de todo lo que sea, y sobre todo con tu disposición a estar mejor, vas a estar mejor. Y este video no es tampoco para solamente las personas que sufrimos de es esto. Es para dar un mensaje de que las cosas van a salir bien si tú quieres que salgan bien y si tú estás dispuesto a hacer lo que representa para que las cosas estén bien. Si tú quieres lograr algo, tú levántate todos los días dispuesto a lograrlo. Tú haz la lucha por lo que quieres lograr o por quien quieres ser o por lo que quieres hacer con tu vida. Porque nadie más lo va a hacer por ti, ni yo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tu pareja, nadie. El único que puede hacer esta lucha eres tú. Este video es para darte un empujoncito hacia lo que quieres lograr o hacia lo que quieres derrotar. Pero el que va a decidir caminar eres tú. Hazlo. Y sé feliz.